Arguita valora como inconmensurable su campaña antiagresiones realizada en las fiestas de los barrios del municipio. Conjuntamente con las comisiones de fiestas de Luchana, Llano, Zuazo Artagabeitia, Desertu, Retuerto, Burcheña y Rontegui, se ha distribuido un protocolo de información en el que se exponen los pasos a seguir en caso de producirse una agresión en las zonas festivas, tabernas, chosnas, tiendas, asociaciones. Asimismo, se ha difundido un manifiesto en el que se expresa que el espacio festivo libre e igualitario, desde un punto de vista feminista, previene actitudes y agresiones sexistas, transmitiéndonos a las mujeres y hombres valores igualitarios para poder combatir y evitar conductas machistas y agresivas, recordando que el no es no. De esta forma se consigue un espacio festivo respetuoso y libre donde todas las personas tengamos un lugar en el mismo. Queremos remarcar también el taller informativo que se llevó en Zuazo Artagabeitia, con personas de la Comisión de Fiestas, Hostelería, monitores del Club de Tiempo Libre, etc. Por otro lado, en las fiestas municipales de Los Cármenes 2019, Arguitan ha gestionado por tercer año consecutivo el punto de información antiagresiones. En él se ha repartido material de difusión contra la violencia machista, como pegatinas y guías de información de Eudel, así como el protocolo elaborado desde el Grupo Antiagresiones de la Comisión Municipal de Fiestas. Además, la participación de las personas que se han acercado al mismo a responder al cuestionario elaborado por Eudel ha aumentado de las 152 en 2018 a las 189 en este 2019, un 79% de mujeres y un 21% de hombres. Disgregados por edades, los datos nos dicen que las personas entre 20 y 29 años han sido quienes más se han acercado a las zonas festivas, 34% mujeres, 30% de hombres, después de la franja de edad de entre 12 y 19 años, 20% mujeres, 10% hombres, que ha sido la mayor. Estas personas responden a cuestiones como el problema de los puntos inseguros, la música sexista en todos los espacios festivos, las relaciones machistas y las mismas agresiones sexistas, de las cuales un 88% de las mujeres y un 73% de los hombres consideran que se producen habitualmente. El 100% de las personas entrevistadas concluyen que hay que solucionar estas situaciones. Piensan que las agresiones más visibles, físicas o verbales, hay que responder. Sin embargo, las menos visibles, como el acoso al ligar, los piropos, roces, etc., se tiende a no hacer nada, ya que son situaciones muy normalizadas.